Hola chicos, hoy el M14, matemáticas 14. Te recuerdo lo que te dije en el vídeo anterior al principio. Esto, no sé si al verlo te ha dado dolor de cabeza o qué, pero te lo digo en serio y lo mismo se lo digo a esa persona que está a tu lado. Si no tienes todas estas firmas conseguidas, es contraproducente seguir viendo vídeos. ¿Por qué? Porque te van a dar la sensación de que no puedes, de que me cuestas, como aquel que nada y dice, que no floto, estoy moviendo las manos, pero me ahogo, ¿qué hace? Pues oye, cuando le digan, oye, vamos a la piscina, dirá, no, yo no voy. Claro. ¿Y por qué no quieres ir? Porque tienes ya 9, porque tienes ya 10, 11, 12 años y te tienes que meter con flotador. Claro, si te metes con flotador se ríen los niños y prefieres no ir a la piscina. ¿Cuál es el flotador de las matemáticas? Los dedos. Sí, no, pero a mí no me ven porque yo me escondo los dedos. Buah, yo me acuerdo de una alumna que tuve que contaba por los dedos y le dije, no, las manos hay delante de mí. Y ella, plan, 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 lo hacía. Plan, plan. Hasta que me doy cuenta, me separé un poquito, y ella seguía haciendo las cuentas. Era verano y llevaba sandalias abiertas. ¿Con qué te crees que contaba? Con los dedos de los pies. Y además, lo hacía con bastante maña. Los deditos de los pies se hacían así. Trrr, trrr. Digo, me cachis la mar. Digo, ahora ya, y con los dedos de las manos, me lo hace con los dedos de los pies. Bueno, pero aquella chica fue muy aplicada, hizo esto y sacó muy buena nota además. A ver si hace lo mismo tú. Bien, la división. Vamos a empezar con una cualquiera. Con esta. 7, 3, 4, 0, 8, 6. Ya, en vez de entre 2 vamos a poner entre 3. Vamos a ir avanzando. Lo mismo, tú dices, no, ¿cuántos son? Shh, uno solo. 7 entre 3. Como si solo fuera 7 entre 3, ¿eh? Así, que no vas a ver esto, no se va a hacer un niño de teta, ¿eh? Pues tú igual, 7 entre 3, a 2. 2 por 3, 6. El 6 viene y se pone debajo del 7 y de 6 a 7, 1. Como el 1 no puede, le toca no poder, ¿eh? Porque este no es que sea el resto final. A estos restos de aquí, que van saliendo aquí, verás qué cosa más curiosa. Cuando había un 2 aquí, solo salían unos, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahora que son 3, vamos a tener 3 restos. ¿Quiénes van a salir de resto? ¿El 1, el 2 o el 0? Date cuenta, ¿eh? Mira, voy a hacer una línea así. ¿No? Para que veas que todos los que caen en esta parte tienen que ser los que son más pequeños que el divisor. El 1, el 2 o el 0. Mira, 2 por 3, 6 a 7, 1. Bajas el 3. Forman el 13 y dices 13 entre 3. 4. 4 por 3, 12. De 12 a 13, 1. ¿Ves? Otro 1 ha salido ahí. Como el 1 no puede, bajamos el 4 y tenemos 14. 14 entre 3. A 4 también. Porque si dices a 5, nos pasaríamos. Sería 5 por 3, 15. Y solo tenemos 14. Pues 4 por 3, 12. De 12 a 14. Ahora son 2. ¿Ves? Mira, ya han salido. Restos parciales que se llaman. Restos de las partes. De las partes que van saliendo aquí. El 1, el 1, el 2. A ver si tenemos suerte y nos sale también algún 0. Bien, el 2. El 2 no puede con el 3. Por eso pide auxilio y dice el 0. Allá voy yo. Paf. 20, jolín, 20. 20 entre 3. Coge la tabla y 7 por 3, 21. Me he pasado. ¿Cuál es el anterior? El 6. 6 por 3, 18. 18 a 20. 2. Otro 2 ha salido. ¿Eh? Y como él no puede, porque no puede poder, lo suyo es que no pueda. Baja el 8, 8. 28 entre 3. A muchas, muchas, a todas las que se pueden. A 9. Lo que no se puede poner aquí nunca es un 10. A 10 no se puede, porque eso serían dos números.
A 9 es lo máximo que te puede salir aquí. 9 por 3, 27, 27, 28, 1. Y baja el último, 16. Y dices 16 entre 3, a 5. 5 por 3, 15. De 15 a 16, 1. ¿Estará bien? ¿No estará bien? ¿Nos podemos jugar 1 millón de euros? Uy, yo sin hacer la prueba no me los jugaría. Que a veces uno se equivoca. ¿Y cómo se hace la prueba? Era muy fácil. Cogías el divisor, le decías, ponte aquí abajo. Pum. Hacías la rayita, ponías el signo de multiplicar y multiplicabas. Y decías, 3 por 5, 15. 3 por 9, 27. Y 1, 28. Llevamos 2. 3 por 6, 18. Y 2, 20. Llevamos 2. 3 por 4, 12. Y 2, 14. Llevamos 1. 3 por 4, 12. Y 1, 13. 3 por 2, 6. Y 1, ¿qué te llevas? 7. ¿Qué parecido? Mira, 7, 3, 4, 0, 8, 5. Y aquí es un 6. ¿Quién falta? Dice, allá voy. Más 1. Sumamos y decimos 1 y 5, 6. Y aquí como no hay nada, o ceros, que es lo mismo que nada, pues tú vas diciendo 0 y 8, 8. 0 y 0, 0. 0 y 4, 4. 0 y 3, 3. 0 y 7, 7. Y esto sí que es ya el dividendo. Por cierto, ¿cómo se leía esto? 1, 2, 3, punto. 734.086. 734.086. El dividendo. La cuenta bien. Ahora ya te lo puedes apostar. Otra. Vamos a coger esta. 6, 3, 4, 0, 0, 7. Entre 3. El 6. Primero que se mete en el ring a boxear contra el 3. Dice 6, allá voy. 6 entre 3. A 2. Yo también voy. 2 por 3, 6. De 6 a 6. 0. Baja el 3. Oye, 3 entre 3. A 1, porque 1 por 3 son 3. 1 por 3, 3. De 3 a 3. 0. Y baja el 4. Y dice 4, ahí voy. 4 entre 3. A 1 también. 1 por 3, 3. De 3 a 4, 1. Baja el 0. 10 entre 3, a 3. 3 por 3, 9. De 9 a 10, 1. Baja el otro 0. Otra vez 10 entre 3, otra vez a 3. 3 por 3, 9. Al 10, 1. Y por último, baja el 7. 17 entre 3 a 6. ¡No! ¡Que 6 por 3 son 18! Estaríamos haciendo el resto por exceso. Pero no queremos dejar de ver nada. ¿Eh? La hacemos por defecto. ¿Qué más vale quedarnos con una perrilla? ¿Eh? Así que 17 entre 3 a 5. Por 3, 15. 15 a 17, 2. Un problema, ¿cómo se podría interpretar esto en un problema? Pues mira, qué sé yo, hay 634.007 euros, qué barbaridad, que nos ha tocado en una lotería de esas enormes, y hay que repartirlo entre 3 personas. Lo dividen, ¿cuánto recibiría cada persona? Que recibiría 211.335 euros. Y sobrarían 2 eurillos para el señor que reparte. ¿Eh? 2 eurillos sobrarían. Lo mismo. ¿Estará bien? ¿No estará bien? La prueba. El 3 bajaría aquí, multiplicarías, pin, 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 y luego el 2, el resto subiría a sumar. Y nos tendría que dar el dividendo. 634.000. 7. Vamos a ver. Otra. Esta. 7, 0, 0, 0, 0, entre 2.
O sea que son 70.000 euros a repartir entre dos personas. No está nada mal. El 7, 7 entre 2 a 3, 3 por 2, 6 a 7, 1, bajo el 0, 10 entre 2 a 5, 5 por 2, 10, al 10, 0. Ojito ahora, ¿eh? Ojito ahora. ¡Oh, yo no puedo, que baje el siguiente! Y es de 0, tranqui, que bajo yo. Oye, pero no hemos hecho nada. Porque dos ceros es lo mismo que uno solo. Sí, pero hay que repartir. Pues le diremos al 2... 0 entre 2, hijo, se siente, no tenemos nada. Bueno, pues ponedme nada. ¿Qué quieres, que te pongamos nada? Sí, ponedme nada. O sea, 0 entre 2, a 0. Al fin y al cabo, el 0 también está en la tabla de multiplicar. Y diríamos ahora, 0 por 2, 0. De 0 a 0, 0. Bueno, a ver si hay más suerte ahora. A ver si hay más suerte ahora. Dice este cero, allá voy yo. Otra vez cero. Bueno, tú sigue repartiendo. Pero si no tengo nada, es igual. Tú di cero entre dos a cero. Y como si fuera un número de cero por dos, cero. De cero a cero, cero. Imagínate que ahora baja un 8, baja un 7. Pide el que baja el siguiente. ¡Pum! Otro cero. Por lo mismo. Pues diremos igual. 0 entre 2 a 0. De 0, 0 por 2, 0. De 0 a 0, 0. Que baje el siguiente. No hay más. Se acabó. Se acabó. ¿Cuánto nos ha dado? 35.000. Ah, pues está bien. Está bien. 70.000 entre 2 tocan a 35.000. Y si no, míralo. Hacemos una prueba. Divisor, ven aquí. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 0, 0. 2 por 5, 10. Y llevamos una. 2 por 3 y una, 7. Allá voy yo. ¿Para qué vas a ir? Si tú, aunque te pongas a sumar, no vales para nada. Pues sí, tienes razón. Pues no voy. O pues no vayas. Al fin y al cabo, ya nos ha dado los 70.000 que habíamos repartido. 70.000 entre 2. 70.000. Y de cociente, 35.000. Otra. Entre 2. 8 entre 2, a 4, 4 por 2, 8 al 8, 0. Baja el 0 y dice, oh, no tenemos. No tenemos, pero tú reparte, ¿eh? Tú reparte. 0 entre 2, a 0. 0 por 2, 0 al 0, 0. Fíjate, que los rieles estos, conviene ponerlos siempre para no equivocarte. ¿Eh? Si tienes cuaderno de esos de líneas, van bien. Y si no lo tienes y estás dudando, ¡ay, que me voy a olvidar un cero! A las líneas. Y así bajan todos encarrilados. Cero, voy. ¡Puf! Cero. Otra vez, cero entre dos. A cero. Cero por dos, cero al cero. Cero. Baja este cero. Cero entre dos. Cero. Cero por dos, cero al cero. Cero. ¡Mira! Creíamos que no iba a haber más para repartir, pero sí que ha habido. ¿Por qué? Porque baja el cuatro ahora. Y tenemos cuatro entre dos. A dos. Dos por dos, cuatro. Al cuatro, cero. Y se ha acabado la cuenta. 80.004 dividido entre 2 ha dado 40.002. ¿Eh? Muy bien. Vamos a hacer una, como te he obligado a que te supieras bien la del 5, vamos a hacer una entre 5. 6, 9, 8, 7, 4, entre 5. Pero piensa que para mañana, o para el próximo día, deberías también solucionar la del 6. ¿Eh? Y una más en las otras también. O sea, todas las otras tres firmas más. ¿Eh? Porque si no, no vamos a poder avanzar. ¿Eh? Así que tenemos 6 entre 5, a 1, por 5 es 5, al 6, 1, bajas el 9.
19 entre 5, la tabla del 5, 3 por 5, 15. 3, 3 por 5, 15. De 15 a 19, oiga, van muchas. Claro, que sí que van. Tú piensa que ahora los restos parciales que te tienen que salir serán todos los que son más pequeños que el 5. Que son el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. Todos esos restos te pueden salir ahí. ¿Eh? Así que, 4. Bajamos el 8. 48 entre 5. Y como 9 por 5 son 45, dirás, 9 por 5, 45. 45 al 48, 3. Bajas el 7. 37 entre 5, a 7. 7 por 5, 35. 35 al 37, 2. Bajas el 4. Tenemos 24 entre 5, a 4. 4 por 5, 20. 20 a 24, 4. Ya está hecha. Multiplicaríamos por 5, y al final el 4 llegaría aquí sumando, clic, y te daría el 6, 9, 8, 7, 4. Puedes hacerlo tú y di a tu papá, a tu mamá o al que esté contigo que te ponga otras cuentas, pero en el cajón, en el divisor, no pases de momento de 5. Que te ponga entre 2, entre 3, entre 4 o entre 5. ¿Eh? ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana.